Girl, I know that you're the one for me. Make I take you home, make you meet mommy. But I ain't gonna lie, girl, it's a long journey. I know go deep. Come up the multi-bureau, move my shit, babe. Babe, I don't get. Perfect it quick. The transfer window is only open for a while. Make it day. But I don't wanna move on. Baby girl, pick up your phone. Must in baby. Can you know that time is money, yo? I try to move to you on me. I don't know why I. La NBA y 2K Sports les dan la bienvenida a esta tarde de baloncesto de miércoles. Aquí Sixto Miguel Serrano, acompañado de Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos al equipo visitante contra los locales. Y aquí tenemos los quintetos iniciales del partido. El encuentro comenzará en breve. Mientras empezamos, ¿algo que decir sobre los locales? Está claro que llevan mucho tiempo con este partido marcado en el calendario. Hoy tenemos un partido entre dos auténticos titanes. Saben que son buenos, pero hoy sabrán si son un equipo grande de verdad. Aquí está Fisher. El balón le llega a Bryant. Entra desde larga distancia. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Y aquí está Walton. Lillard en el exterior. Tapón de Shaq. Salen al contraataque. El tiro de Green es bueno. Corrió hacia la línea de triples y con la defensa aún ajustándose pudo tirar sin oposición. Aquí tenemos a Lillard. Aldrich ofrece un bloqueo. La rozó. Kobe. Con el segundo esfuerzo. Taponazo de Walton. El balón le llega a Lillard. Este es de tres. Kobe se sale con la suya. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. Lillard en el exterior. Y suena el silbato. Se la cargan a Damian Lillard. ¡Es su primera falta! Gran acción defensiva. Se colocó delante y plantó los pies. Y no es agradable llevarse ese golpe. Hay que saber sacrificarse. Tremendo tapón Mobile One. Había que verlo de nuevo. ¡Qué capacidad de intimidación! Es fundamental empezar defendiendo así de bien. Así es como se marca el camino a seguir. Aquí está Kobe. Nos acercamos a los dos minutos jugados del primer cuarto. Magnífica visión la que nos ofrece la Slamcam AT&T 5G. Lillard en el exterior. Al interior. Aldridge. Falla y no detiene la racha. Saca a la derecha. O'Neal en el poste bajo. Defendido por Lucas. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Shaquille O'Neal. O'Neal no perdona con el tiro libre.
O'Neal anota los dos tiros libres. La juega Drexler. Fuera en la banda izquierda. Lucas. Falla y no consiguen poner fin a su sequía anotadora. El balón le llega a George. Vale la canasta. Le han hecho falta y podría conseguir jugada de tres. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones, buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este partido. Lanzará su primer tiro libre. Shooting for your home team. Devin George, one shot. Ya se han jugado poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Aldrich ofrece un bloqueo. Lillard en el exterior. 6 segundos de posesión. El balón le llega a Lucas. Intenta un triple. Se lleva el gato al agua Green. Ya lleva 2 faltas. Tiene que estar listo para que no le piten la tercera. That's his second personal foul. Third team foul. Coming onto the floor for the away team. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. Aquí tenemos a Lu. Le defiende Porter. Otra vez en Rice. Y falla desde la línea de triple. Están pasando por un mal momento. Es una posesión importante. Es fundamental que pongan fin a esta racha. Aquí tenemos a Van de Wey. Cubierto por Fox. Sabonis captura el rebote a Aubrey. Fox en el exterior. El balón le llega a Lu. Y aquí está Rice. Y el balón sale del campo. Y mantendrán la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival. 5 segundos en el reloj. Ahí va el mate. No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Y aquí está Porter. Busca su primera canasta del partido. Sabonis. El balón le llega a Van de Wey. Lo necesitan. Segunda opción. Falla la bandeja. Aquí tenemos a Lu. Le defiende Porter. Rice opera por la izquierda.
El balón le llega a Oury. 4 segundos de posesión. Ha tardado poco en hacer falta. Los árbitros están muy encima. Substitutions for the away team: Jerome Kersey, CJ McCollum. Aquí tenemos a Lou. Le defiende Porter. El balón le llega a Rice. Tira desmarcado y encuentra el objetivo. Están demostrando mucha solidez en ataque y en defensa. Y por eso han conseguido esta ventaja tan pronto. Rozó el balón. Y el primer cuarto llega a su fin. El marcador refleja una gran ventaja. Los Lakers ganan por 17. Nos tomamos un breve descanso y enseguida empezamos con el segundo cuarto. Y regresamos con el segundo cuarto. Queda mucho partido por delante, pero un equipo se ha mostrado muy superior. Muy bien, ¿qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? Han tirado a mansalva. Bueno, no les han puesto muchos obstáculos a la hora de atacar. Kobe Bryant recupera la posesión. Green opera por la izquierda. Entra a la asistencia de Kobe. Lo hacen parecer fácil. Están muy metidos en el partido. Tanto en ataque como en defensa. El desequilibrio es patente en el parqué y en el marcador. El árbitro hace sonar su silbato. Falta de Derek Fisher. Es su primera falta. Coming under the floor for the away team, Damian Lillard. Si quieren remontar, mejor momento imposible. Esperábamos que el partido fuera más lúcido. No ha habido mucho espectáculo. El balón le llega a Kersey. Lillard en el exterior. Falla el tiro triple. Fisher con la bola. Aún no ha sumado puntos. Al centro. O'Neal. Usa el tablero para anotar la bandeja. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Estamos viendo una defensa intensa. Han empezado a defender hombre a hombre en toda la cancha. Drexler en el exterior. Lillard con la bola. Defendido por Fisher. 6 para tirar. Lanzamiento desde casi 6 metros. ¡Y consigue encestar! Bueno, por fin parece que han destapado el aro. Empezaba a preocuparme. Ha sido bastante desastroso. Aquí está Kobe. Le toca defender a Drexler. ¡Taponazo de Walton! Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. ¡Drexler! ¡Tapón de Shaq! Aquí está Kobe. Tiene al defensor muy cerca. El balón le llega a O'Neal. ¡Shaq! La hunde para abajo. 2 minutos de juego de este segundo cuarto. Lillard con el balón. Lanza desde el poste alto. El tiro no entra. Bryant por la derecha. George cubierto por Lillard. Aquí tenemos a Kobe. Lleva 5 puntos. 6 en el reloj. Aparcó en la zona y le caen los 3 segundos. Checking in for the away team, LaMarcus Aldridge, Jeff Petrie. Y apenas han pasado 2 minutos y medio de este segundo cuarto. Aldridge ofrece un bloqueo. Balón robado por George. Se va solo. Y llega Kobe con un mate. Gracias.
y casi se han jugado 3 minutos del segundo cuarto. El balón le llega a Walton. Irá por encima de O'Neal. El rebote será de Fisher. La juega O'Neal. Shaq machaca. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. La juega Lillard. Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. A la zona. Aquí tenemos a Petri, cubierto por Fisher. Lanza de tres. Petri se apuntará a un fallo. Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que, además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. Con el balón, Walton. Aún no ha anotado. El balón le llega a Lillard. Aldrich ofrece un bloqueo. 6 en el reloj de posesión. No ha sido capaz de encontrar su juego. Van a tener que depender del acierto de otros jugadores. Y aquí está Bryant. Lleva 7 puntos en el partido. Green. Y la asistencia de Kobe acaba en canasta. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony, va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Aldrich. Por encima de George. Fallo de Aldrich. Bryant. Muy a la izquierda. Home team foul. A.C. Green. That's his first personal foul. Second team foul. Checking in for the away team. No. Y enchufa el tiro sobre la bocina. Siempre es positivo terminar con una buena acción. Te permite afrontar el periodo de descanso con buenas sensaciones. Y así acaba la primera mitad. Un monólogo por ahora. Los Ángeles Lakers están siendo implacables. Volvemos en breve después del descanso para comenzar a narrar el tercer cuarto. Claro, veremos si las fuerzas se igualan en la segunda. Lillard con la bola. Walton con el bloqueo. Aldrich. Otra vez Walton. Anota Aldrich. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Aquí está Kobe. Con 7. Posición exterior para Green. Otra vez Kobe. Adentro. Tapón de Aldrich. Lillard con el balón. Le defiende Kobe. El balón le llega a Aldrich. ¡No acierta desde 4 metros! Kobe en la banda. Segunda parte de este partido de baloncesto. Apenas 1 minuto de juego. Shaq ofrece un bloqueo. Kobe penetra. ¡Anota! Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro.
Aquí tenemos a Drexler. Intenta inaugurar su cuenta particular. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. No basta con alzar las manos. Debes echarte encima antes del tiro. Ya ha pasado minuto y medio de juego del tercer cuarto. Aquí tenemos a Fisher. El balón le llega a Bryant. Y ahí está el bloqueo. Aquí tenemos a Green. Aquí está Kobe. Solo cinco para tirar. Drexler. Walton. Lo han desviado. Creo que esta gran ventaja es consecuencia directa de su gran labor en los rebotes. Y ese más 8 no lo dice todo, Jorge. Han sido más físicos a lo largo del partido. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. Shooting for your home team. Devin George. At the line for two. El primero acaba dentro. No falla ningún tiro libre, George. Y ya van 2 minutos de esta parte. Drexler en el exterior. Seis para tirar. Aquí tenemos a Paxson, cubierto por Fisher. Tienen el partido controlado. Pero no deben caer en la complacencia. Ya han pasado poco más de 2 minutos y medio de la segunda parte. Kobe en el perímetro. Entra para anotar su quinta canasta de la noche. 5 de 8. No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Drexler en el exterior. Le llega el balón a Fisher. Entra a la asistencia fue de Kobe. 3 canastas en los 4 primeros tiros en esta segunda parte. Buen comienzo y buen ataque. Aquí tenemos a Paxson. Cubierto por Fisher. Walton. Exterior para Drexler. La clava desde lejos. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. La juega Kobe. Con 12 puntos. A la zona. Mal tiro de Green. Hacia la banda izquierda. Fisher. Le defiende Paxson. Bryant en el exterior. Green. 6 segundos de posesión. Tiro fallado. Buena defensa de Drexler. Al interior, Pax. Menuda combinación. Gran pase y mate salvaje. Esto se descontrolará aún más si siguen sumando puntos. Vaya exhibición. Bryant por la derecha. El balón le llega a Madsen. Toma tapón. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Progresa Drexler. Bryant se encarga de él. Saca a la derecha. Walton tiene el balón.
defendido por Green. Progresa Drexler. Out of bounds. Home team ball. Checking in for the away team. Aquí tenemos a Lou. Fox. Ha lanzado a tiempo, pero no ha querido entrar. Y ya han pasado tres cuartos. El partido parece sentenciado, pero puede pasar de todo. Los Ángeles Lakers están siendo implacables. Llegados a este cuarto con el marcador como está, no creo que la tónica cambie mucho. Posición exterior para Rice. El balón le llega a O'Neal. Y aquí está McCollum. Porter. Tapón de Shaq. Y este rebote supone el más 5 en esta categoría. Están siendo contundentes en ese apartado. Solo es un aspecto de este partido, pero no debemos pasarlo por alto, Anthony. Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes. Horry, cubierto por Kersey. 6 en el reloj. Ejecuta el tiro. Ha ido un poco largo. Tiene el balón Porter. McCollum por la izquierda. Porter. Al centro. Kersey. Gran pase para la bandeja. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Con el balón Rice. A la banda derecha. Fox. No consigue anotar el triple. Ataque rápido. O'Neal roba ese balón. Con la bola Rice. Defendido por Sabonis. O'Neal. Y llega Shaq con un mate. Y fantástico trabajo de cámara el que nos regala la Slamcam AT&T 5G. El balón queda suelto. O'Neal roba ese balón. El balón le llega a Oury. Shaq ofrece un bloqueo. Va de tres. Robert Oury, canasta. ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño, el ataque es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Porter con el balón. Muy presionado. Van de Wey. Otra vez Porter. Con un paso atrás. Lu no perdona. Siguen capturando rebotes y conservan su ventaja. Seguir capturando rebotes con una ventaja como esta es fundamental. No te conviene regalar a tu rival posesiones adicionales. El balón le llega a Kersey. Saca para Port. Aquí tenemos a Van de Wey. Posición exterior para Sabonis. Triple McCollum. Enchufa de tres puntos. Vaya, parece que se ha lesionado. Espero que solo sea un golpe sin importancia y pueda volver a la pista. Seguro que sí, Jorge. Eso espero. Los dos equipos van a introducir cambios. Ya hemos dejado atrás alrededor de tres minutos del último cuarto. El balón le llega a Kobe. 2 minutes remain in this ball game. 2 minutes. Al exterior, a la derecha. Fox en el exterior. Solo 5 segundos en el reloj.
Lu. Le defiende Porter. Desde la cabeza de la bombilla. Se les ha acabado la posesión. No han podido tirar a tiempo. Ambos equipos harán cambios. A Petri, cubierto por Fisher. Han pasado algo menos de 3 minutos y medio del último cuarto. McCollum. Tapón de Kobe. El balón le llega a O'Neal. Saca para Kobe. Shaq ofrece un bloqueo. 6 en el reloj de posesión. Mal tiro de Kobe. La opción de tiro era buena. No podía dejarla pasar. Petri, cubierto por Green. Se zafa. O'Neal la mete para abajo. Aquí está Fisher. Tiene al defensor en la cara. Y convierte la bandeja a tablero. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Time out, home team. Kobe Bryant ha dejado huella con su juego interior. Esta noche se ha lucido atacando el aro. No ha dejado de moverse ni de entrar a canasta. Se ha aprovechado de una defensa poco dispuesta a interponerse en su camino. Menudo regalo le ha hecho al público de esta noche. Esta actuación afianza su condición de favorito de los aficionados. Otra puñalada y creo que esta ya es fatal. Eso es, han cerrado el partido de forma convincente. Esto ya está acabado. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. Posición exterior para Porter. Adentro. Walton. Petri. El tiro es bueno, la asistencia fue de Walton. Están pasando por un buen momento, pero me temo que llega muy tarde. Sí, el tiempo no juega a su favor. No queda suficiente. La juega Fisher. Kobe en la banda. Triple. Canasta de 3. Triples de todos los colores. Aquí llega la respuesta. Es una feria de tiro. Los espectadores están disfrutando. Los aficionados locales celebran la victoria de los suyos. Han ganado el partido contundentemente. Esta noche han sido mucho mejores. Desde luego les han dado motivos de sobra a la afición para que esté exultante. A medida que crecía la ventaja, el pabellón se venía abajo. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.